los temas serios de República Dominicana toman un color humorístico en esta producción llamada de su cuenta Radio Show a través de Power 103.7 FM para Santo Domingo y KB94 para el Cibao. También escúchanos por internet a través de Dominican Internet Group de nuestro amigo Rudy Morel. El gurú. El gurú. Y estamos ahí en www.desucuenta.com. Miren, salió el fin de semana una foto donde un supuesto policía de la DGCET, antiguamente, sale con una cerveza en sus manos. Policía de tránsito. Policía de tránsito, DGCET. Uh-huh. Entonces, allí, esto ha traído muchas conjeturas. Ya la DGCET se va a pronunciar en torno a este suceso. Entonces yo quisiera hacer una dinámica con los oyentes más creativos que tiene la radio, que son los de este programa. Sí, señor, de verdad. Donde Freddy, tiene pila razón. Vamos a invertir los papeles. Uh-huh. Entonces, en este momento, lo dije, ese somos nosotros. Ah, ok. Somos los DGC, entonces nos encontramos con ese caballero, con su uniforme de DGC y con la cerveza en la mano. Entonces los oyentes van a llamar y van a decir, párese a la derecha y explíqueme. O sea, ese es el escenario. Usted es la autoridad y se encontró con esa autoridad. Ajá. Con la cerveza en la mano. No, usted es su jefe. Su superior. Sí, superior. Superior. Todos los oyentes de programa son superior de ese, ajá, de ese DGC. Entonces, Cuquica, inicia usted después que Suri me dé los números telefónicos. Dale, Suri, por favor. 809-338-1037, Santo Domingo, llamada y nota de voz. La gente de Isibao, 809-825-9905 y la línea internacional, 888-892-1523. Arranco yo. Dale. Mm. Me encontré con el DGC, vino cerveza. Sí. Y yo le digo, ¿hay que ponerle nombre? No, el DGC. Okay. Yo le digo, párese a la derecha y dígame una vaina. Sí, ¿es el aire normal? Ese es el aire normal. Dígame, párese a la derecha. Digo, párese a la derecha, subalterno. Dígame, señor. ¿Por qué usted no me compró una sola? Usted no sabe que está haciendo calor y que yo vengo para acá porque yo tengo que supervisar esto. La gente llama, párese a la derecha, DGC, buenas. Yo le diría, cuando usted vuelva a comprar una y no vaya a buscar la nevera para comprar una caja, va a tener problemas. ¿Va a tener problemas? Sí. Va a tener problemas. Párese a la derecha, que va a tener problemas. El DGC del DGC de la cerveza, el programa de humor de la tarde. Buena, párese a la derecha, DGC. Hola. Cayó. Se fue el DGC. Párese a la derecha. Hola. Párese a la derecha. Sí, dígame. Maestro, ¿ese locrio es de pollo o de cerdo? Porque yo soy alérgico al cerdo. Ah, porque también tiene la cerveza fue para bajar su locrito. Recuérdate que el que lo crea, cervecea. Ah, ok. El que lo crea. El que lo crea, cervecea. Suri Lluvere, párese a la derecha. Párese a la derecha. Dígame. Mire, después de esa viene un cocoro allí, ¿verdad? Oh. Oye, que una fiestecita allí. Oye, que sigue el... Está calentando el pico de ahora. Que sigue el teteo. Dígese, párese a la derecha. Buenas. Párese a la derecha. Dígame, señor. Pero que se pare a la derecha. Dígame, señor. Pero subalterno, que se pare y se orilla a la derecha en el colmado. Párese ahí en el colmado. Párese ahí para beber heavy. Párese a la derecha, dije ser. Párese a la derecha. Párese a la derecha. Dígame, señor. ¿Dónde que está tan fría, bárbaro? Uy, está cenicita. Se me hizo agua la boca. ¿Dónde que está tan fría, bárbaro? Oye, un bárbaro al final. Párese a la derecha. Dígame, comando. No, que porque usted no compró dos, ¿no? ¿Qué pasó? Porque yo sé que nada más había uno, porque usted nada más anda con cuarto para uno. ¿Y por qué usted no pidió dos vasos? Sí, güey. ¿Eh? Coño, bárbaro, a pico. Pegándote tú, sabiendo que comparta tú no te has desayunado. A pico. Pegándote tú, sabiendo que tú no te has desayunado. Párese a la derecha. Dígame, Freddy. Párese a la derecha. Dele. Dígame, señor. Después que uno llega a mayor, le conclamato que uno debe ser. No me traiga vaina vacía. DGC, la gente mandando, les recordamos, el suceso es un DGC que supuestamente apareció bebiendo cerveza. Entonces, todos los oyentes están llamando, convirtiéndose en que son superiores de él. Claro. Y le mandan a parar a la derecha. Aquiles Correa. Aquiles Correa, en sintonía, en línea con nosotros. Bueno, se apagó Correa. Párese a la derecha. Correa, llama a alguien. Llámame a mí, que la vi perdida. Llama a Suri Correa o devuélvele. Párese a la derecha. Me gustó la de Freddy con clamato. Párate a la derecha. Dígame. Dale.
Ya, se me fue. Se me fue. Ya, correa, Leonel. Mándalo, correa, dale. Dale, correa. Párate a la derecha. Dígame, comando. Ese es el cubetazo, ¿verdad? Porque párese a la derecha. Tú sabes que la de cubetazo le das un hilo pegado. Sí, claro. Con una canana. Párese a la derecha. Dígame. Comandante. Dígame. Vamos a tener que llamar a León Jiménez porque ya no están viniendo pequeñas. ¡Pásela, pequeña! ¡Párese! ¡Párese, párese! ¡Párese! ¡Párese a la derecha! ¡Párese a la derecha! Pero, comandante, ¿por qué, comandante? Estoy haciendo mi trabajo. ¿Usted cree que es justo que usted compre esa pequeña, sí? Uh-huh. Cuando usted pudo comprar dos laticas que le caben en los bolsillos. Dos laticas. Que caben cómodos en los bolsillos. Párese a la derecha. Párese a la derecha. Dígame, señor. Y la vía especial, Bárbaro. De vuelta, de vuelta. Hay un toque ahora. La del especial. Párese a la derecha. Dígame, comando. Eso te lo compraste en un especial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la policía no ha pagado. La policía no ha pagado. Yo no estoy bebiendo porque la policía no ha pagado. Está picando en la esquina. ¿Sí? Cuidado si tú eres la que está pagando los semáforos por pedirle a los usuarios. Párese a la derecha. Dígame, rápido. Dígame, comandante. Ve acá, pero comando, después que la mujer lo votó, usted como que se ha puesto flojoso del pico. Usted no era de ahí, ¿qué pasa? Esta es la tercera del día. Ahogando mis penas. Párese a la derecha, párese a la derecha, párese a la derecha. Señor Freddy de la Cruz, dígame. Párese a la derecha ahí. Dígame, comando. Traiga dos chicharroncitos, porque eso así solo. ¿Verdad? ¿Por qué que el dominicano cree que la cerveza lleva zapata? Que lleva comida. Claro. Es verdad. ¿Cómo debe ser? O sea, nadie cerveza porque sí. Diga, porque sí. Que ya, pues nadie se levanta a beber cerveza. Tú el que se levanta, primero se desayuna, hace una zapata, claro. Porque dice, déjame yo comerme esto que me voy a bajar dos cervezas. Claro. Oh, ¿ya tú te entiendes? Me gustó. Yeah. Déjame comerme esto. Que me voy a bajar dos cervezas. Que no es que dicen, déjame yo comerme esto para bajarlo con dos cervezas, que debería ser lo correcto. Es verdad. Déjame yo comerme esto, que me voy a bajar dos cervezas. Tengo algo. Yo creo que Correa que está escuchando sabe. Que hasta por asunto de evitar un pleito en la casa. Uh-huh. Tú te levantas a 10 de la mañana y te metes dos cervezas. Uh-huh. Y tú supiste que tu mujer te va a estar dando una cantaleta hasta el jueves de la próxima semana. Una pelelengua. Ahora, si tú agarras, preparas dos sándwiches y te comes algo, dices, sándwichito para bajarme dos cervezas. Sí. Ella lo justifica. Sí, sí, te sí, justifica, ¿verdad? Porque bajarse dos cervezas no es lo mismo que beberse dos. Y tú dices, me voy a bajar dos, es empezar. Es verdad. Tú no sabes cuántas son. Pero beberse dos. Me voy a bajar un par de cervezas. Es verdad. Tú eres una caja. Pero ya tú comiste en tu casa, ella te cocinó y ya tú comiste la comida que ella te está haciendo. Uh-huh. Entonces, pero par de cerveza no son dos necesariamente, no un par. No, caja, no, mi amor. Par de cerveza es arrancar. Y arrancar. Ok, pero tampoco tiene límite, par de cerveza. No tiene límite. Tú arrancaste. Par de ahora, cuando tú dices, me voy a beber dos, uh-huh. Okay. Es porque ya me voy a beber ese cerrado. Sí, sí, ah. Sí. Ahora tú dices, déjame yo tirarme par de cervecitas. Exacto. Cuando tú la disminuyes, sí, la sí, pones en diminutivo, sí. Par de cervecitas, ahí que la vaina no va a arrancar. Sí, porque cuando tú dices, me voy a beber dos, porque ya tú contaste cuánto tú tienes. O sea, por ejemplo, son 300. El que dice par, uh-huh. No significa que va a cumplir con la cantidad. No. Entonces, por eso fue que Correa me dijo que Abinader va a durar par de años. No.